¿Y qué tal, cómo han estado? Bien. ¿Y qué tal de cuaresma? Y hablando de eso, ahora venía viendo un tweet que nos habla sobre los lemas de la cuaresma. Sí, sí hay lemas de cuaresma. Por ejemplo, el lema de la cuaresma para este año, por el Papa Francisco, es que la palabra es un don y el otro es un don. Ah, yo no sabía eso de los lemas. Yo pregunté, solo puedo preguntar. Y eso de don solo me recuerda a Don Freddy, el coordinador de la comunidad. Explícame, ¿qué es eso de don? Preguntémosle a Don Google, que no me acuerdo. Aquí está. Don Google dice que el significado de don es algo que la persona recibe casi de manera divina o innata al nacer, que permite a la persona distinguirse por su habilidad a nivel físico, mental o emocional. Y eso de los dones es lo mismo que de los dones del Espíritu Santo, que ¿cuántos eran? 7, ¿verdad? Ay, no, espérense, ya me confundí. Entonces eso de don es un regalo que nos da el Espíritu Santo a todos. O sea que todos tenemos dones. Yo tengo dones. Claro que tenés dones. Tenés el don de perseverancia, de sonreír ante todo a pesar de tus problemas. Y si me inspiro, te puedo decir mucho más. Ay, Carlita, qué linda. Entonces ya sé cuál es tu don. Tu don es el de la sabiduría, porque entiendes las cosas. El don de Eduardo es el de la inteligencia, porque le gusta investigar y analizar situaciones. Pero ustedes saben que yo en la línea de la inteligencia fui la última en llegar. Entonces no entiendo eso de la palabra es un don. ¿Me pueden explicar? Gracias, Denis, por decir que soy muy inteligente. Pero la verdad es que este es un tema muy difícil de dialogar. Pero para mí la palabra don son todas aquellas cualidades o habilidades que tiene una persona para transformar. Estoy empezando a entender entonces. La palabra don significa el poder que tiene la palabra para transformar nuestras vidas. Ahora que me acuerdo, yo me había puesto un propósito esta cuaresma, fíjense. Y había dicho que iba a leer más la Biblia y que también iba a pedir iluminación al Espíritu Santo para entenderla. Y como dice Santiago, saborearla para después también masticarla y así encontrar la luz de esa palabra en mi vida. Ah, creo que ya te estoy entendiendo. Entonces, cuando el Papa Francisco dice la palabra es un don, se refiere a leer la Biblia, ¿verdad? Seguramente. Pero cuando habla de el otro es un don, ¿a qué se refiere con el otro? Denise, tú dices que no eres inteligente, pero la verdad es que haces las preguntas más exactas porque nos hacen pensar demasiado. Y según el Papa Francisco, el otro es Lázaro, quien sufrió en la tierra por culpa del rico. Pero Lázaro recibió bienes eternos, mientras el rico ardió en el infierno. Pero aún no termino de entender eso de el otro es un don. Miren, yo creo que eso ya lo sabemos. Que nosotros ya tenemos días de conocernos, hemos aprendido a querer, a respetar, a amarnos. Eso significa que el don también está en el otro. Entonces, todos tenemos un don y todos somos el otro. Entonces, no tenemos que obstaculizar el crecimiento espiritual de los demás. Es más, tenemos que ayudarle a crecer espiritualmente. Ah, entonces ya les entendí. Cuando el Papa Francisco dice la palabra es un don, se refiere a que leamos la Biblia y que disfrutemos de esta lectura. Y cuando dice el otro es un don, significa que tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo y aprender acerca de él. Mi punto de vista del lema es que hay que hacer vida a la palabra. Hay que leerla y aplicarla en nuestro diario vivir. Además que tenemos que ser sensibles con las necesidades del prójimo. Hay que respetarlo y ayudarle en todo lo que podamos. La palabra es especial, es a través de la palabra que nosotros vamos a ver a Jesús en los demás. Qué bueno aprender un poco más sobre la cuaresma y qué importante es que hablemos sobre esto y que meditemos también qué es lo que quiere decirnos Dios a través de este tiempo tan bonito. Sí. Bueno, esperemos que ya vayan a venir los demás para empezar la comunidad, ¿verdad? Sí.